¡Qué pique! ¡Qué lindo pique! ¡Qué lindo pique! ¡Qué lindo pique! Está comiendo. Acá se acaba de prender el primero de la jornada. ¿Viene ese o no viene? Negativo, Charlie. Acá estamos con todos los equipos a full, con toda la artillería pesada. Ese está trabajando con su cañita. Tenemos acá al medio una caña con boya, como ustedes pueden ver al final, con pollo podrido. ¿No es cierto ese que está podrido? Confirmamos, nuestra nariz ha confirmado que está podrido. Totalmente podrido. Han tocado varias veces, pero se ve que son pescados pequeños. Y acá tenemos nuestra caña azul que está con grasa, también bastante fuera de un estado de consumición. Grasa de pollo. Y acá tenemos en la caña negra lombriz. Así vamos a arrancar nuestra jornada el día de hoy. Como pueden ver, el cielo hoy está nublado. Son las 6:30 de la mañana. Y ya estamos en el río pescando. Desde muy temprano, ¿no es este? Muy temprano. 5:30 que salimos para el río, disfrutando. Hace mucho calor. Hoy hace mucho calor, es la verdad. A las 5 cuando nos levantamos ya hacía calor, así que imagínense cómo va a estar hoy. Decir que está un poco nublado y tenemos un poco de conformidad en relación al clima. Qué bruto estupidez acabo de decir porque no me salía nada. Qué bruto estupidez acabo de decir porque no me salía nada. Conformidad. Ya ese sacó dos bagrecitos, ¿no? Sí, se han sacado. No muy grandes, pero hemos sacado. Lo bueno que no son armados. De verdad. Lo bueno que no son armados. Y bueno, acá está picando la caña azul, a ver si la logran ver. Vamos a controlarla. Recién tocó la caña azul, pero no ha querido arrastrar todavía. Estamos con grasa de pollo en la caña azul, con un aroma bastante llamativo para el pescado, la verdad. Igual tenemos toda la ficha. ¡Oh! ¿No? Tenemos todas las fichas apostadas a nuestra bollita que nos pueda sorprender en la jornada de hoy. La vamos a trabajar todo el día con carnada blanca. Ahora sí, ese acaba de prender un bagrecito. Mejor que el otro. ¿Sí? Por lo menos está más movido. Se vio, sí. Lo más probable que sea un armado. No le está bien. Como muy bien dice ese. Por la locura interna que trae. No. No, no, amarillito. Amarillito, pequeño, pero empezaron a salir. Eso es lo importante. Amarillito pequeño, pero empezaron a salir. Impecable. Buen comienzo de jornada. Acá acabamos de prender un bagrecito pequeño. Bueno, acá habíamos prendido un bagrecito pequeño. Tocó y se fue. No te puedo creer. De juguete están saliendo ahora. Para adorno. Conformidad. Acá no hemos cambiado de lugar. La verdad que viene jodida la pesca en esta instancia. Ese tuvo un lindo toque. Lo vimos recién. Como pueden ver, tenemos toda la artillería tirada nuevamente en este nuevo lugar. ¿Qué decís? ¿Un bagrecito no ese? Sí. Mientras no sea roncador. Acá, a este lado. Ese sacó una velita bien chiquita hoy recién. Bagrecito.
va creciendo. Amarillito, chiquito. Pero está, como siempre decimos, están saliendo y ahora lo que está saliendo es el sol. Que se va a poner muy muy interesante. Y bueno, seguimos esperando la boga, la verdad. Nos vinimos a este lugar, que los que vivimos acá en la ciudad sabemos que le decimos número 9. Ahí está la calle, sigue todo el río inundado. Miren, acaba de saltar acá. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Estaba a punto de tomarme un buen mate, como pueden ver, y ese acaba de prender nuevamente. El hombre está encendido, es la verdad. ¿Otro ese? Otro barecito. Otro barecito. Vamos a ver si no se enganchó con la roja acá. Ahí está, ahí, por ahí. Excelente. ¿Salió por este lado? Mirá qué lindo. Buen amarillito. Está lindo, está lindo. Está lindo, la verdad. Súper interesante. Súper interesante. Como les decíamos, estuvimos en el mismo lugar del video de las velitas, atrás del teatro de verano. Tempranísimo, hoy nos vinimos más temprano todavía, ¿no es ese? Wow, hoy salimos súper temprano, sí, lo comentamos creo al principio ya del video. Y no tuvimos suerte, no sacamos armado, eso era lo importante, pero más de eso no salió. Y bueno, nos vinimos para acá, para el número 9. En realidad realmente andamos atrás de las bogas, que es lo que estamos buscando y no las hemos podido encontrar. ¡Ay, qué lindo pique! ¡Qué lindo pique! ¡Qué lindo pique! Bueno, como dice la canción, despertamos después de haber esperado tanto tiempo y hoy la pesca fue mala, ¿no? Mala, 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 mala. Nos queda despedirnos ese. Bueno, vamos a tener que irnos. Muy mal no hecho. No fue un día bueno para la pesca, pero sí para pasar un buen rato y divertirnos y disfrutar del río y del paisaje. Cielo, tío. Alto poeta, loco. Vamos a tener que regresar ahí por toda la zona de la avenida con los kayaks. El río sigue súper crecido, está bajando igual, pero bueno, nos vamos a ir retornando y será hasta la próxima aventura.